Опачки! Muy buenos a todos y bienvenidos una vez más al canal. Seguimos con el buen War Tales, ¿vale? Donde lo dejamos un segundito. El juego. Vale, creo que nos quedamos haciendo misioncitas aquí. Había que hacer esta misión aquí. Lo del trigo, que no me acuerdo si tenía el trigo, sí. Lo... Echar el trigo al abrevadero. Aquí la misión esta, que me acuerdo, que había una aquí... oculta, ¿vale? Una misión. Y la misión, hay que hacer las misiones principales, así que al lío. Vamos a ver. Un poquito que cierro. Vamos.
Lo primero, vamos a comprar aquí. Reparación tengo 43. Comida hay. Y no tengo que comprar nada. O quizás un poquito de sal. No tengo. Ay, no. No acierto a la primera nunca aquí. Porque creo que tengo para hacer alguna comida de la guapa. Darme las 20, ¿sabes? Me falta algo. Más carnero, vaya, por Dios. Días. Prefiero hacerme esto. Y comprar carnero. Que creo que aquí no venden, así que voy a cocinar el pollo también. Pollito. Pollito. Cerdo. Bueno, el cerdo me lo guardo. ¿Vendéis carnero? No venden carnero. Venden las saludas, pero es que puntos extra de valentía me dais ninguno. Bueno, vamos bien de comida. Bueno, vamos a hacer la misión de la abadía. Es la más cercana. Qué puto calor, gente. Bueno, alguien pintando por ahí. Habéis venido a rezar por la recuperación de los soldados y la victoria de Lord Bernalis. Realmente deberíais, ya sabéis, Lord Bernalis es un hombre devoto. Diru se le apareció en un sueño y lo identificó como el único gobernante verdadero de la tierra. Claro. Yo soy puro franciscano. Es mi santo deber como abad ayudarle. Pues atiendo a sus soldados heridos, pero me gustaría poder hacer más. Quizás si os pagara para que hicierais una serie de tareas específicas, ¿no os parecería impedir que ese usurpador del Langer recaude sus impuestos? Ahí, es que no me acuerdo quién era aquí el mamón. Entonces voy a elegir a uno. A ver qué pasa. Porque ahora mismo no sé a quién ayudé en la misión principal. Contaminé los pozos de Bernalis. Ya, me alié con el otro, ¿eh? Me alié con el cabrón. Con el Lagert. Hay que llevarse a este. Juecio. Lo llevo, es una misión principal, hay que hacerla. Me voy a atender a los heridos, pero sin proporcionarme los recursos para hacerlo. Sería mucho si me pudieras proporcionar algunas flores específicas. Sí. Why not? Muchas gracias por tomar esto, espero que resulte útil. Plano de camilla. Anda, mira. La lesión se cura durante un descanso. Pues la vamos a hacer. Es una de las cosas nuevas que pusieron. Mira, me han dado el diseño aquí. Está bugueado. Yo creo que te lo suele. Cuando empiezas de nuevo te la dan del inicio, pero aquí me la han dado en una misión. Interesante. Interesante, a ver la camilla. Ha creado, ¿no? ¿Hola? Creo que era un objeto de campamento, ¿no? ¿Cómo la voy a crear? Ha aprendido, qué puedo. Voy para allá. Ahora sí la hemos creado. Me decía yo. Compañero asignado. Vale, si asignamos a alguien ahí, pues si le hieren. Creo que debería curarse. A alguien le metemos. Así me ahorro medicina. Ya, tampoco es. Algo es algo. Vamos a dar aquí la horquilla. Llega al abad que lo he dicho esto, pero la repentina visión de Jiru de los análisis es un poco extraña.
estado rezando para cada día durante más de 20 años y el guía nunca me ha hablado. ¿Cómo hacer? De hecho, aquí tenéis un cofre que os voy a robar. Tengo así ganzúas. Tengo así ganzúas. Está aquí. Tiene el juego porque está ahí. Está por aquí. Ya no lo había encontrado. Buenas, Powers. Nada, que está aquí, pero no quiere dejarme. Ahí está. Pues la última no vamos a acertar a la primera. A ver, aquí intento. Las fabricar más. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va todo? Me dice. Lo bueno es que se nos ha quedado solo un cerrojo por abrir, en teoría. Crónicas de Doran, un fragmento de la historia que vuelve a contar la muerte de Edor. Un puntito más de conocimiento. Libro de oraciones, ojos y un diseño de aparato. Aparato. Fíjense en ensamblaje de madera y cuero que le dan emoción a terminar para hacer a su curación. Aparato. Lilla, ¿no? De toda la vida. Un entablillamiento de esos. Vamos a entrar aquí ya con la ganzúa, a ver si puedo. Como odio las de tres cerraduras, ¿eh? Mira. Está por ahí, porque está más flojita. Y ahí está la otra. Está más flojita. Vale. Interviene en una misión. El cofre está sellado con un rompecabezas. Falta una de las piezas. El rompecabezas ahora está completo. Bueno, hay que hacer el puzzle. El puzzle del amor, con lo bien que se me dan estas cosas. A ver. A ver, yo deduzco. Esta tiene pinta de ser la esquina de aquí arriba. Esta tiene pinta de estar bien como está. Entonces, esa tiene pinta de estar bien ahí. De hecho, no, esta no es la de arriba. Oh, sí, sí, sí es. Lo que pasa es que esta va aquí. Estaba aquí. Estaba putada, porque acabo de descolocarlo. Hay que jugar aquí un poquito a rotar. Hay que sacar esta. Quiero meter esta aquí abajo, ¿vale? Los puzzles a mí se me dan muy mal. Bueno, de momento lo sé, creo que lo estoy haciendo bien. Estaba aquí. Esta va ahí. Este irá aquí. Esta va ahí. Como Peter Parker. Y esta va aquí arriba, ¿sabes? Vamos a intentar mover esta primera. Es una chorrada, pero a mí es que estos puzzles se me dan fatal, gente. Nunca me han gustado los juegos de puzzles ni los puzzles. No. ¿Qué os esperéis aquí, gran habilidad?
Santo Dios. Claro, es que la que me molesta. Tengo que meter esta aquí. Estamos igual, ¿eh? Error. Me odio estas mierdas. Yo sé dónde van todas las piezas, pero la cosa es colocarlas, ¿eh? Esta no tiene que estar aquí, tiene que estar aquí. Media para hacer esta mierda, ¿eh? Lleva la inteligencia. Estamos aquí. La fucking misma. Dios. Mira que tiene que ser fácil. Audio los puedo ver. Mira que creo que lo he conseguido, más o menos. Creo que acabo de dar la... Joder, acabo de dar la vuelta. Madre mía, el puzzle, buah. El puzzle es... Soy yo que no tengo ni puta idea de hacer estos puzzles, ¿no? Y sé dónde van todas las piezas, pero no... La cosa es moverlos para dejarlas en el sitio, ¿no? Bueno, ¿cómo subo yo esto aquí arriba ahora? Aquí. Botándolo, sí, pero la mejor de esta parte de aquí está una encima de otra. Bueno, que esto va aquí, muy bien. Estamos igual otra vez, con las piezas al revés. Estoy al revés, con las piezas al revés. Santa madre de Cristo. Esta va aquí. Está bien. Va aquí. Estaba aquí. Estaba aquí. Pasar esta aquí. Quito. Ojito. Ojito, cuidado. Ojito, cuidado. Que se las trae tú. ¿Cómo? Cambia las pegatinas. ¿Cómo que cambia las pegatinas? No puedo cambiar las pegatinas. Sería lo suyo, ¿no? En vez de moverlas, ponerlas en su sitio, pero no, hay que moverlas para hacerlo. Se pueden quitar y poner. Ya la hostia, ¿sabes? Entonces sería muy fácil. Puedes hacer nada con ellas. Más que puedes moverlas en... por aquí. ¿Me voy a tirar media hora serio con esto? Tengo que ser un puto inútil con los puzzles. Ya me estoy cociendo de calor. Es que está ya hecho, solo me faltan esas tres piezas de aquí abajo, tío, que están mal. Vale, esta está en su sitio. Ah, están estas dos al revés.
Hay que subirla aquí arriba. Está cogiendo forma. Ahí está. Ya estamos igual. Así. Y por poquito. ¿Cómo pasó esta aquí, tío? La clave, ¿eh? Bueno, coño, que estaba aquí. Espera. Santo Dios. Dios santo. La que tengo es la que falta, que es la que iría aquí, ¿sabes? Hay que colocar. No va a ser. Ustedes también. Siempre me queda uno en el revés, tío. ¿Era? ¿Era? ¿Cree que me... ¿Ha salido? Va a salir. Espectacular. 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 Ha salido. El artefacto no está dentro, pero encuentras un mapa que podría llevarte a él. Al final ha salido, dando vueltas, ¿eh? Un mapa malo. O el mercenario, no sé. Un mapa malo. Una tela y tres plantas. Ah, siento el puto sentido que una catacumba de una... de un monasterio, en un cofre perdido, encuentres tres telas, tres flores que tenían que estar ya pasadas de fecha, ¿vale? Tenían que estar un poco podridas, pero bueno. Ahí. Y el mapa. No me puedes dar el tesoro, ¿no? Me tienes que dar el mapa. Ahora a buscar el sitio del mapita, ¿sabes? ¿Qué es lo que hay? Me suena. Punto de encuentro de Inquisi. No me suena el sitio. Tipio no me suena, creo. Pero encontré. Tiene un lago y quita un campo. ¿Puede ser esto? No, pues tiene que ser una entrada de agua. Puede ser aquí. Y sí me lo creo más que ser. Un camino a ras. Puede ser aquí. Pasa el camino por aquí. Digo que no veo más agua al lado de un río. Río aquí. Y no, o sea, no hay ningún camino cerca del río, aparte de este. Y no hay bosque, no hay bosque. Voy a mirar aquí abajo, no la pinta. Y jebando. Ahora haremos la del sombrero. Primero vamos a buscar el tesoro del indígena. Qué calor, gente, ¿eh? Nunca me han gustado los puzzles, tío, los juegos. Va, ponme un puzzle fácil. Dar vueltas, cosas, por... Luego igual es fácil, ¿sabes? Si... Qué malo. Creo que lo he conseguido ahora haciéndolo al voleo. Más o menos tenía yo ubicadas las piezas. Eso no me cuesta mucho. Pero... Voy a girarlas para que justo te queden bien. No me cuadra mucho este sitio con la foto. Hay un puente con...
Voy a seguir el camino a ver si hay agua. No me encuentro. Más tiene que tener el camino a la izquierda, a ver. Parece, pero no. Caja de maíz. Por aquí no tiene pinta de ser. Hay otro camino por aquí arriba, que hay este río igual hace por aquí. Vemos. Hurra, vamos aquí primero. Este es nuestro botín. 35, si luchar con ellos te dan parte de su botín. Trigo, miel, manual de trabajo. Sois tres solo, que queréis morir. Guardar. Y le vamos a dar de hostias a ver qué. Ah, no, no, no son tres. Naturalmente son. Tío, que con todavía no, no. ¿Qué coño? 8, 12, ¿no? Bueno. Obviamente. Eso lo vamos a dejar un poquito. En el paseo. Tú se va a tanquear a 2. Y todo bien. Todo correcto. Vamos, Ali. Yo toca abrir. ¿Y por qué no puedes pasar? Aquí hay una piedra aquí, bro. Han cambiado, gente. Que no sé por qué. Que lo han hecho en el parche. Han cambiado el orden de las habilidades. Es que. Es que. Ahí. Voy a haber matado. Podemos coger alguno preso, quizá, para sacar. No. Casi, pero no. Estaba bien pensada la estrategia, pero. Ha salido muy bien la estrategia, la verdad. De todo. Está muerto. Torus. Ah, casi me sientas. Ahora a ese. Estás muerto. Tipio. Ah, no, que llega. Cabrón, que llega a pegarme desde ahí. Hasta el turno banal. Verla este melee. Patis. Te vas a poner y vas a pegar. Dios. Buena. Bien. Ya si eso capturamos alguno de estos. ¿Eh?
hostión que le ha metido. Echardo. Lindo flechardo. Ah, bueno, es verdad que este era el Cheto Dagas. Atentos a la movida, o sea, ya lo vimos, yo creo. Van a arreglar. Van a arreglar. Arreglar un parche, un hotfix. Ah, pues ya no está tan roto. Es que antes estaba un OP de cojones. Sé que empieza a lanzar dagas infinitas a la gente. 30 metros de distancia. Por mal que lo hayan arreglado. Todo está lógico. Creo que era ese, ¿no? El de que sí, que estaba tan jugueta. Hay que pegarle a alguien ahora. Opino cada uno, ¿no? Opino. A este mismo. No, lo han arreglado, gente. Lo han arreglado. Lo han arreglado porque antes al hacer esto hubiera lanzado a este una, a este otra, a este otra. Y al pegarle hubiera lanzado a este otra, o sea, ya lo han lanzado dadas, ¿sabes? Lo han arreglado, qué pena, ¿eh? Lo han rotísimo eso. Lo han más roto. Ese arma. Le ponía que lo matabas, mujer, me has engañado. Digo, estoy engañado. Hemos sido engañados. Sé que he dicho que iba a capturar a alguno, pero al final los mato todos. ¿Hace paso? Voy a coger a este. ¿Dónde está nadie? Yo. Yo, tremenda guardia. Vaya, ¿eh? Me ha jodido que hayan arreglado ese arma, la verdad. Vaya. Mira, voy a capturar a este y va y lo mata de un crítico, ¿sabes? Bueno. Tengo que mejorar la habilidad de curar. Eso de curar 10 ya huele un poco mal. Bueno, volvemos a lo mismo de siempre, no hay dinero. Tengo para mejorar alguna habilidad, pero me quedo pegadísimo. Venga, 2000. Yo voy a tener 2000 en algún momento, yo creo que va a ser la clave. Está muerto. Algo que este me pegue a este, que es lo que va a hacer. Obviamente. No le pasa nada. Voy por dentro. Qué remedio. Va a llevar una tunda de hostias este, en cuanto se mueva lo va a flipar.
Va a llevar el lanzazo de este y los dos flechazos del otro. O uno por lo menos. Un flechazo se lleva. 100%. Ahí está. Toma. Otro. Y la mató. Y la ha llegado y a darle con el lanzazo del otro. Eso. Así me gustan a mí las batallas. Fácil. Sin fisuras. Voy a intentar capturar al arquero para llevarlo a la cárcel. Intentar. A ti no. Para alguno que le pegue ligerito y no lo mate. Que le pegue ligerito y no lo mate. Flash. No. Espectacular. Dan otro escudo de los guapos, ¿no? 90% de reducción de daños por disparo. Ulal. Armadura 24 y 16 de guardia. Merece la pena que me bajen 90% del daño recibido a distancia. Prendo 23 de armadura. No sé yo. Claro, a ver. Contra flechas sí merece la pena. La gente. El arco este que me han dado. Algo salvaje. Lo voy a quitar, que es el arco que tiene. Es más que vamos, lo que nos iba a... Vale, vamos a tener aquí un cofre para la saca. Bueno, la primera. A esto de las ganzúas me llamo. Pero cuando gasto 10 ganzúas para abrir. Está ahí, no me timero. Yo sé que está aquí. Otro libro, bueno. Ahora que tengo. Mira, ahora tengo dos libros de este. Tengo libros de conocimiento para un tren de mercancías. Y resulta que no tengo con qué gastarlo. Útil. Ay, madre. Voy a aprender las brochetas de venado. Los ungüentos. Aunque viste el ungüento del veneno, al final se gasta por descansos, creo. Al final por descansos se gasta. Nada más aquí. Nada, 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 nada. Una madera que paso. No hay nada más. Esto me sale con el tic. Hay que matar a estos, que es de misión. Me dejaron antes de nada. Como una miel. Una uva. Aquí hay cura. Hace sería que pudimos parar en algún lugar y asentarnos allí. Podemos convertirnos en mercenarios locales, construir hogares, relaciones. Tanto ya. Qué pena que no tengamos sistema de construcción, amigo. Eguasirus. Mal humorado, no, no. Amigo de alguien. Sociable, así es sociable. Realmente lo opuesto a mí. Es musculoso, opuesto, atormentador, bueno. Gigante,
glorioso, yo me considero glorioso. Gente poco. Con la flor de los escudos. Bueno, duelista, vale. Sociable o no. Es que no. Odio a la humanidad, con lo. A vosotros. Vamos. Tal vez nos parezcamos unos traidores, pero ¿qué haríais si estuvieras en nuestro lugar? A no luchar contra un hombre elegido por Yeru. Ah, que hay que sobornarles sí o sí, no les puedo pegar. Obligar encima a pagarles. Supongo que ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por la condena eterna, joder, y que te vende. Hay que pagarle 50 de oro, sí o sí. Campo de entrenamiento del arma, ¿no? A ver. Podría darme la habilidad de algún curata. Y a ir a burlar. Este es el manual. Creo, ¿no? Entonces. Yo te vendo esto. Ahí está. Ah, fuera. Hemos recuperado dinero invertido. Y ahora le enseñamos. Podemos subir. Ah, no podemos subir la primera sesión. Son las raciales. Ojito, ¿eh? Hay que ir por ahí. No sube el daño, pero está habilitado de mi vulnerabilidad. Yo se lo suelo hacer a todo el mundo todo el rato esta habilidad. Es una buena para mejor. Ya para un tanque maravilloso. Ojo, los ataques infligidos generan un 100% de la guardia. Luego en The Show el partelomos de los tanques, ¿eh? Partelomos. Claro, duraría una guardia más. La guardia dura un golpe más. Los de rabia. Tenemos ninguno. Cuidado. Cuidado con los lanceros. En vez de pegarle un estacazo, cuando les corta el turno, le mete dos. Es una cebada. Me da a mí que voy a subir un lancero. O sea, y lo que hace es meterle dos al mismo. Prácticamente hace un insta-kill a alguien. Y pega a dos guardias. Bien, porque si el turno que se mueva se va a llevar otra. O alguien más que se acerque se va a llevar otra. No está mal. Esto también es la polla. Que esto de que está detrás de un aliado y le pegan al otro, al tanque, por ejemplo, le pones detrás y le mete una hostia. De contraataque. Y encima el tanque tiene contraataque, pues son dos golpes. Si termina todo su turno, mientras no está cometiendo gana Fury y contraataque. Está bien. Pues creo que de momento va a ser un arquero. Un arquero, un lancero, perdón. A ver, cuidado con esto. Cuidado. Con el asesino. Que te permite realizar dos veces la habilidad de puñaladas por la espalda. Que serían cuatro golpes. Los cuatro puntos. Que son cuatro hits. De los cuales algunos sale de ciento y pico seguro. Lo matas. Después de una habilidad, inflige 19 puntos de daño al enemigo más cercano dentro de 4 metros y reinicia el movimiento. Esta también está muy chula.
Parte de... Tú le pegas a uno. O haces una habilidad. Lanza el cuchillo a uno. Y si tú ya no te puedes mover con él, en teoría me está diciendo que gana todos los puntos de movimiento y te puedes mover otra vez. Con lo cual esto impediría muchas veces lo que me hacen de que siempre me matan a los asesinos. Luego, bueno, en fin, fuera de daño. Pues difícil decisión, ¿eh? No sé si asesinos o lanceros. Creo que vamos a mejorar los lanceros primero, porque son los que más uso. Las del señor de la lanza. Creo que voy a comprar otro libro. Voy a comprar otro. Bueno, habría que hacer alguna misión. Que se me ha olvidado coger la taberna. Está bien eso, lo que pasa es que es un dineral, pero tienes mejoras a tope. Me lo enseñó de show y la verdad es que algunas habilidades están bastante rotillas, ¿eh? La llevó con las habilidades de nivel 1 todo el juego. Yo pensaba que se podía mejorar la curación. Lo visto, no se puede. La verdad es que tener a un curata por ahí separadito, un lancero o algo de eso, darle curación y subírselo, si se pudiera, sería bastante guapardo. Y podría ir curando a la gente. Aquí lo del trigo. Hay algunos puñados de trigo en el abrevadero. Hay un pony. El corcel tiene pinta de haber escapado de un campo de batalla. Parece que quiere seguiros. Me está diciendo que me ha regalado un pony. Le compré el otro día uno. A pony. Pony se ha unido a tu tropa. Tus compañeros se preguntan por qué. Me lo pregunto. O sea, ¿por qué no? ¿Qué no? Todo el mundo. Eso era la misión. Era el pony. Ah, pensaba que iba a salir el corcel negro que decían. Un corcel negro asesino, demoníaco, que no sé. Entonces, no sé por qué. Me lo tenía que haber esperado. Me han dicho eso por ahí nueva gente. Yo... Bicho demonio. Caballo demonio. Voy a estar guapardo un caballo ahí de fuego o algo, ¿eh? Y espectacular. No, era un pony. Ni negro. Ahí no se ha equivocado. No me equivoco en eso. Para... Ay, madre mía. Vale, reparaciones. Ten... ¿Qué misión es cierto? Lima, hija. No sean difíciles, por favor. Que nada, porque no puedo. No me das esta misión, en serio. Me das esta basura. Da espera. Que no me pagas ni los gastos. Hay que ir a matar a esta, pero es que. Ya está en cuenca, tío. Y toma por culo. Jesucristo perdió esa. ¿A Jesucristo perdió esa pragata? La misión. Un arma legendaria, ¿o qué? Lejos. Bueno, está aquí cerca. Que gasto 387, me parece, de ver antes, 87, y me van a dar 200.
Al final llega un punto en que las misiones te dan el dinero para... Ay, me ayudan unos lobos. Me ayudan unos lobos, perfecto. ¿Por qué? Los lobos nos encargan. Alejarme. Todo lo posible para que tuvieran que venir por mí, pero bueno. Alia un follón y ya está. Le toca venero. Y por favor no te equivoques, gracias. Le toca el martillito del averno, Arcturus por banda. No te mata y todo. Casi, pero no. Pero está bien. Oh, ay, me lo podía haber matado. He tanqueado al boss el lobo. Vale. Lo puede haber matado con la furia. Tiene que gastar un poco. Estos lobos van a ir a saco por esto, no digo. Siento bien. Me gusta que el fuego haya salido después. Exacto. Después de hacerle daño al rato ha salido el fuego. El último parche, la verdad, han arreglado cosas. O sea, han arreglado los bugs, algunos bugs que me tenían. Estoy viendo bastante. Pegando demasiados tirones. Uf, el último parche. A ver si le toca a un enemigo, pega un tiro. Está bien que va. Me ha estanqueado al arquero. Me agradece. Me ha estanqueado. De su el parte lomo. Es el parte lomo del equipo. El lomo queda a gusto. De aquí, echate para adelante, no empujes. Trae fuego. Igual tu fuego. 227 vida, o sea. Ah, bueno. Tu infernal. De puta vida el lobo. ¿Muerto? Efectivamente. Ya no se le queda la flecha clavada en el ojo, ¿eh? Alguien se ha ofendido y lo ha quitado. Antes cuando le... Cuando le pegaba un crítico y le hacía la cámara de muerte, le había la flecha clavada en el ojo al tipo. A ver, se ha bugueado o lo han quitado porque alguien se ha ofendido, ¿verdad? Algo de gore, mejor. Hasta de moda quejarse por esas cosas. Bajan de la senda de cristal, me llama. Mato y a ti te apuñalo por la espalda. Ahí no.
te apuñalo por la espalda. Basta. No sé si se ve, ¿sabes? Pero bueno. Era un bug. ¡Ay! Déjame. Acércate un poco más. No le pegues. A ver, su cuadro ha entrado mi guardia. Debería haberle pillado con la lanza. Debería haberle pillado con la lanza. Ya te ha pillado, sé que la lanza. No, ya da igual, tío. Oh, te equivoco. Voy a usar la vida. Ha dado con el canto del lobo. Esto se carga los lobos. Voy para allá, pero se van a cagar. Lobos harán su magia. Vamos aquí. Escúchalo. Toca pasar turnos. Hombre, pues puede ser que se los carga los lobos. Voy a los lobos matando al bus. Así se quedan atascados. El alfa quizás ha sido más. Hostia, Power, no sé si sigues por ahí. Lo he estado probando en el zombo y... Creo que fuiste tú el que me lo dijo, ¿verdad? Porque igual. ¿Lo fuiste tú? El que me dio la idea de... Del zombo y de la run de crafting. Está guapo, ¿eh? Y no me abre el disco. Lo del administrador. Este es tú, ¿verdad? Hay que ver Nicolás, sí. Está guapo, ¿eh? He puesto, me he quitado de britas, me he quitado todo lo que son armas quemadas y todo eso. Me he dejado solo lo que se puede craftear. Tan solo lo que es crafteo. El tema de la herrería y tal, ¿sabes? Lo de cavernícola, me lo he puesto. Está bastante interesante. Encima me he puesto zombies especiales para dar por culo. Darme por culo a mí mismo. Qué masoca. Es que no... A ver, no me han comido aún. Pero está muy chulo. Igual hago serie de... Siguiente serie de zombies que hago, igual la hago. Me ha gustado el tema. Bastante. Le da un toque un poco distinto, ¿no? Pero, el zombie yo ya me lo he pasado, digamos. ¿Cómo me lo pasa? Con todo y lo he visto... What the fuck? ¿Habéis visto como la sangre del suelo seguía al tío al show? Seguía el movimiento del personaje, la sangre, cuidado. De sacrosanto. La imagen. La sangre del pavo este y la... Se ha movido hasta aquí. ¿Cómo es eso? El último parche ha bugueado el juego. Una barbaridad. Son cosas muy raras. Qué pena que le hayas dejado uno de vida. Turno a este. Turno. Culo. Voy a llegar yo con mi lancero para llevarme la gloria. Seguro, ¿eh? Sí. Al cual creo que me va a llegar la droga. Si se muere, va a llegar a mi lancero, topro, y le va a meter un lanzazo al boss y lo va a matar.
Kill es mía. No llegas. No vas a llegar si está el círculo dentro del tipo. Ponme detrás de este, tío. Muchos lobos del averno. Bueno, no llego. Me van a quitar la kill. Pero yo confío de que podría pegarles a través de los... con el lanzador a través de... Sanguere. Oh, armadura legendaria. Duraca, ¿eh? Es de cabo. No, no. A ver, tampoco es muy allá. Tiene mucha armadura. Pero perdemos el crítico. Tenemos movimiento. Emociona demasiado rápido, a ver. Yo prefiero el crítico. Tenemos otro personaje, se la pondría. Una hacha basura, totalmente basura nos ha dado. Esto es otra basura, o sea. Una armadura intermedia. La tocha me la voy a quedar. Luego no me acordaré que lo tengo ahí. Esto es para... Quedará ahí eternamente todo. Esto no sé para qué es. Guardo ahí y si un día nos piden el espejo de mano, pues ahí estará. Vamos a dormir. El esfuerzo. Claro, ahora comemos más. El pony. Hasta el pony. Y come, el pony come también, claro. Es carne, pero... Más. Mira, un poco. Puedo hacer 11 panes. ¿Has visto el último mod de Ringworld Vanilla Expanded? El de los Seacasters. No. La expande. Tengo el de las armaduras. Aunque puedes hacer unas armaduras que son como vehículos. Es del expander, creo también. La verdad es que el Ringworld yo ahora mismo lo tengo un poco aparcado. Vanilla Seacaster Expander. Ya, qué guapo, ¿no? La interfaz de la de subir los niveles y las pollas, ¿no? Hostia. ¿Puedo ver en grande? Oh. Ojo, que igual me quito el Ringworld of Magic y me pongo este. Apo, tío. El tema así, tipo RPG, ¿sabes? Está curradísimo, sí, está muy chulo. No, normal, lo mal que la acaban de sacar ahora, ¿no? Que lo han sacado hace poco, este mod. Lo han sacado hoy, ¿no? Ayer. ¿Sacaron ayer o antes de ayer? ¿Qué fue? Ayer. Ayer y ya está el primero del... de la Wars. El más visto. Está muy guapo el mod. ¿Otro mod para meter en el ring? Ya va bastante mal como para meterle más. Entonces, ¿hemos completado la misión de los desertores ya? Ya está el primero de los más vistos, ¿eh? De los más populares. Yo tengo el de... que creo que también es de los expanded, el de la, el de que tienes unas como unas armaduras que te las tienes que craftear y al tipo... Es como las armaduras del Warcraft, del Warhammer. Tienes que cortar las piernas y todo. Piratas, sí, pero hay una expansión de ese de los piratas que tú puedes craftear armaduras. ¿Ves? Y si metes al tipo, luego se la puedes quitar. Eternamente es el tipo de corazón. De Warcraft, creo. Está guapo también.
Además, yo sabía lo que hacía porque yo es que soy muy cabrón. No aprovecho de la mínima. Entonces, yo lo que tengo es el mod de los androides. ¿Qué pasa? Que todo el androide no come. El androide solo tiene energía y ya está. Y los uso para combatir. Claro, le meto el War Casket al androide y da igual que no le puedas quitar nunca el traje y se ponga triste porque es un robot. Y tengo un robot de los tochos del tier 3 metido en un War Casket de los últimos. Y va el tipo con los cañones esos que lleva. Todo guapo, eh. Todo guapo la mierda esa. Es un poco abusivo el tema de los androides. Del mundo de los androides, pero bueno. Y luego acabo con 50 colonos. La mitad son androides. Androides y cyborgs de esos. Bueno, los mods esos de Expanded, del tipo que hace los mods de Expanded, están bastante chulos todos. Por lo menos los que he visto, vale. Sí, el enemigo del ángel es odio en nuestra abadía. Podría carne. Ah, qué bien. Así está bien. Estupendo. Hay que hacer la misión del padre del pueblo. No podemos entrar a entregar. Está haciendo su propio juego. Ya lo hicimos. La verdad es que están muy chulos todos, ¿sí? ¿No? Y son vanilla, ¿sabes? Son... No son cosas raras, son cosas que pegan con ellos. Por eso se llaman Expanded. A mí la puta que me falta la DLC esta de... La última que sacaron. No me la he pillado, a ver si la pillan en alguna oferta. Qué pavo, bro, ¿no? Bicho. Guardar aquí porque lo estoy oliendo. Me estoy oliendo lo de recaudado de impuestos. ¿Quiénes sois vosotros? Legionarios. Si tenemos suerte nos darán la espada legionaria era armadura de legionario. Algo de legionario buscaba yo, no me acuerdo qué era. ¿Era la lanza, la espada o la arma? Suerte nos lo soltará. Esta es muy mala. Han ido a dos. Ah, que uno tiene que estar solo. Me encantan estas batallas. Uno va a tener que estar solo, sí o sí. Va a tener que correr como un gamo. Y que prefiero que sea un asesino. Con carrera, ¿vale? Que me hago un cabrón. Vale, ¿quién empieza? Ocurre que yo puedo usar esto aquí. Un puto dios. Y a ti. Sigo corriendo. Ah, lanzas otra, bien. Sigues corriendo, metes carrera. Pones detrás del tanque. Bueno, al final la ha pegado a uno, eso sí. Ya ven. Este modo está muy chulo, pero son muy, muy vanilas, ¿sabes? Vale que a mí me gusta cambiarlo todo, he jugado, me he puesto el modo hasta de Pokémon. O sea, el modo ese de Pokémon que había, pues capturar Pokémon y luchar, el Ringo, también lo he probado. También me encanta. Pero también me gusta que expandan lo que es el juego vanilla, simple. Que esté bien hecho. Está muy bien hecho, la verdad. Está muy bien hecho. Ah, son mecánicas nuevas que pegan con el juego, ¿sabes? Si me explico, que debería estar en el juego base para mi gusto. Y si yo fuera los creadores del Ringworld, a ese señor, porque está haciendo un juego propio, pero ese señor lo cogía para otra cosa. Es de una DLC de mechas de esos pagando y yo creo que la compro. Y los Warcraft que esos los han puesto como DLC, yo lo voy a comprar. Está muy chulo. Mira que yo soy anti DLC, pero bueno, buenos son buenos. Me lo prefiero como mod porque es gratis. Algo parecido, así chulo, no está mal pagar por una cosa que...
Ahora cuando te venden unas DLCs que son puta porquería. Me te clavan 10 pavos por nada. 15 o 20. ¿Era ese que tenía mejorada la lanza? Era ese, ¿no? Solo ha pegado una vez. Pero la guardia se ha mantenido. Es este, sí. O sea, que no es que pegue dos veces, sino que tiene dos guardias, ¿no? Ni me preocupa. Muévete, muévete, muévete un poquito. Quiero. Te quedes petado. Ahí está. Y me gusta. Hay que disparar directamente, te muevas y mueras. Es como tienes que hacer las batallas. Lo que yo no sé, tío, es que mod, a qué mod me hacía a mí el juego tan que fuera tan mal, tío. Mira que lo he estado mirando. ¿Vale? No sé qué mod era el que me ralentizaba tanto el juego. Sinceramente. He probado hasta que. A ver si era el mío incluso, ¿vale? No, no tengo tantos. Estoy mirando una lista que hay por ahí de mods que cargan mucho el juego y tal, pero. Los que tiene los quité me seguía yendo un poquito mal, no sé. Luego este juego. Tanta mierda, ¿no? Puede ser. Porque yo soy de tener colonias de 40 a 50. O cuando está pensado para eso. Por eso lo dejé de jugar en directo al Ringo, porque me iba muy mal. Iba fatal. Uf, se empuja. Empuja. Conseguir, amigo, porque estás muerto. Pega a tu amigo el de la lanza, me da igual. Pegar a esto. Cuatro daños. Espectacular. Espectacular golpe con la lanza. Antes cuando estaba bugueado esa habilidad era la hostia. Que es que disparaba dagas a. Lanzaba dagas a 50 metros, es una locura. Dejar moverse solo para que se lleve la guardia del arquero. Este se va a mover y se va a llevar también la guardia del arquero. ¡Qué cabrón! Y llega, qué listo. Listo, está muerto. Chulo. Pinchalo. Le vas a llevar también agua. De los bajos fondos. Una parte. Te vas a llevar las chulas. Arquero, que estás muerto ya. Si te hubieras llevado a los otros dos también. Siempre me equivoco. Siempre me equivoco con el 2, con el escudo. Qué perro es. Exactamente igual que me dispares. Harto.
visto la cara. Claro. Vuelvas a disparar. No, bueno. Que no te pegue el... Parece bien ese movimiento que hay. Y el resto voy a turno. Vamos. Inquia este por banda. Puesto algo a que le pega al a y no me de pegarle al tanque. Claro, porque le va a pillar en combate. Volvemos, suerte. ¿Qué le vas a pegar? Ah, obvio que le vas a pegar. Juego tan bajo que en vez de pegar al tanque que tiene delante, se gira y le pega al que tiene. Pero por algún motivo, a esta gente no les coges en combate. No entra en combate contigo, Mel. Lanceros, igual han cambiado. No se puede. Lanza de la legión. Pero yo tengo una legendaria. Pero es peor. Ah, pero tú funciona. Ah, claro, es que la tiene la habilidad buena. Me raso el carruaje del recaudador de impuestos. Creo que los hombres solo patrullaban la zona. Bueno. Pero no nos detengamos por un error tan trivial. Esas personas que la luz me perdone por decir esto, merecían morir. Joder con el cura, ¿no? No os preocupéis por vuestra sanción. Matar a herejes no es ningún pecado. ¡Herejes! Tengo otra idea. Los recaudadores de impuestos siempre usan un pequeño puente cerca de aquí. Podríamos tenderles una emboscada. Los soldados de Ángel recibieron una buena paliza, eligieron pelear con la persona equivocada, ¿verdad? Vale, esto, estoy feliz de que no les hayan puesto encima. De que no le hayan puesto encima sus sucias manos. Tres vinos, mano. Lo he derrotado a toda la patrulla, sois increíbles. ¿Algo para robar? ¿Tenéis algo que os pueda robar? Después de que me hayáis la cosa. 35. Es que esta armadura que mandaba es una base. Y la lanza es. Otra tremenda basura. Tiene dúo funcional. Es que este tiene golpes. Mente. Hace más daño que esta porque son 4 golpes de 16. A veces son más. Normalmente son más. Un 35. Hace más daño la otra. ¿Qué? Otra lanza. 26. A vender. Cosas para vender. Vamos a ver el puente del amor. Voy a descansar antes del combate. Que le queda poco tiempo y encima me queda un poco. Era un tremendo bufo de fuerza. Y un vino. ¿Qué no? Vinito. No tiene stab. Estoy bastante rápido. Dejadme recuperar aliento. Estamos aquí porque... Sí, la emboscada. Es verdad, la emboscada.
Vamos a destruir este puente. La caravana será obligada a detenerse y esta vez podéis atacar sin temor a equivocaros. Pero antes de mover los pilares, yo rezaré para que Yerul os dé fuerza. Si tú aléjate, no vaya a ser que te exploten. A ver. Yo corto este puente. Bueno, puedo pasar por el otro, pero tengo que dar la vuelta. Voy a aprovechar para encontrar lo del inquisidor. Desde por ahí. Tiene toda la pinta y va a estar por algún lado por allí. En teoría hay un camino al lado. ¿Esto dónde está? Puede ser aquí. Porque si nos fijamos, aquí está el camino. Me faltaría un bosque aquí. Me cuadra que sea esa zona. Por aquí tiene pinta de que no va a ser. Este camino se vaya hacia un río. No tiene nada de pinta aquí. De otra casa. Caja de cañas. Caja de cañas. Trisna. Es mi bodega y haré lo que quiera con ella. Si quiero llenarla de desgraciados asolados por la peste, es asunto mío. What? Ahorita sea, son mis vecinos, mis amigos. ¿Crees que no estuvieron a mi lado cuando... ¿Crees que voy a quedarme de brazos cruzados mientras mi esposa los mata? Si de verdad queréis hacer feliz a mi esposa egoísta, dadme algo de comida para que no se vuelva loca. Era para reforzar la puerta del sótano. Comenzar el hombre para que os deje matar a los apestados. Creo que toca matar, gente. Bien, tomad esta llave y matad a mis amigos. Mi esposa estará encantada. Yo no puedo vivir así. Vivo atemorizada todas horas pensando que estos monstruos se han escapado del sótano. Tengo que razonar con mi marido. A mí no me va a escuchar. ¿Qué tiene zombies en el sótano? Mira los de la peste, ¿no? La peste. A ver, Toulouse era uno. Estamos tan hambrientos, cuidado. Madre mía, son zombies, ¿eh? Lilia. E igual si tuviera cura fe la peste, les curaba, ¿no? No tengo dos. Me falta tres, claro. Son zombies, sí, sí. Que son zombies. Tal cual, apestado. Usted. Cuidado que igual nos hemos metido en una camisa. Bueno, que son tres, parece, pero igual no son tres. Dos de vida. Pirofobia, daño recibido de fuego aumenta un 50%. Reflejos lentos. Ah, que son solo tres. Ah, no. Ahí había solo tres. No me toco. Me digas que había más. Me han salido tres de la cara. Cinco, además. De la escalera esa han salido solo tres. Me la hagas el lío. Vale, yo le toca primero a este señor. Él se va a llevar. Hostia de este. Vaya. Parece correcto. No te digo. He hecho insta kill. Lancero. Está muerto en cuanto se mueva. Me la juego. Venga, hombre. Madre mía, qué hostia la da. No llegas, pero bueno. ¿Has muerto? Sí, son zombies, ¿eh? Hombre, hay fantasmas. ¿Cómo no va a haber zombies? Es fantasía baja. Vamos, low fantasy, ¿eh? Puede haber zombies, puede haber. Fantasy, pero... Quieres dejarlos ir y ganar la batalla. Cuidado que se rinden los zombies. Hombre, ya están muertos. Eran sus amigos y vecinos.
Siento veneno. Tus amigos y vecinos, sangre infectada. Debe ser de interés para los purificados. Sean sus amigos y vecinos. Subido de nivel del pony. La mujer quería matarlos, ¿vale? Sienten la habilidad de que hayáis matado a esos monstruos, gracias. Dejadme serviros un trago. Esto por una cosa especial. Vino de Durán. Y me das un vino. ¿Tú qué me dices? Vergüenza debería daros, mis pobres vecinos. ¡Vergüenza! Eran zombies, te iban a comerla. Probable. Como Spiderman. Spiderman. Hay que buscar el... Mira el dinero, ¿eh? Estoy viendo que tengo que pagar 300 y he ganado 200. Me está dando todo el toque, ¿sabes? Tiene que hacer misiones secundarias. ¿Quiénes son? Oh, purificador Ludolf. Puede ser de interés para los purificadores. Purificador. ¿Por qué me das uno de dinero? Aceite de esencia de la peste. Daño infligido a las unidades infectadas aumenta un 20%. Ah, para esto es el globo ocular. Esto es para matar, o sea que habrá zombies en algún momento, pero... ¿Sabes? Me enseñó de eso que había en la zona que estaba petada de zombies, ¿no? Igual viene bien tener esto puesto en las armas, para que vayamos ahí. Pero petado, lo que os digo, petado, o sea... Yo cuando vi una zona que me enseñó, que está por ahí perdida, no sé si estaba a la derecha. Pero un... petado. Había masas de zombies por tu mapa. Una locura. No esperaba que me salieran aquí. A ver, no lo voy a comprar. No tengo globos oculares. Tengo globos oculares. Los vendí todos los que tenía. Tenía un montón y los vendí. Tío de Dor Bernaris. Vale, vamos. Y aquí venden. ¿Qué coño? Escucho una cosa muy rara, ¿eh? Me veis unas bombas que estaba para hacerlas, pero no las hizo bien. Siempre me elegio preparar remedios para ver verano y me siento más cerca del gran ojo todo de que nunca. El aceite de celeridad. Me reza, ¿sabes? La boticaria. Mírate el micro que de repente escucho más alto. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Peor? Te escucho más alto. Como nada, ¿eh? De hecho, a mí me sale que se me escucha normal en el OBS. Muy alto ni muy bajo. Medias. Puede ser que le haya dado chungo. Este micro ya tiene un par de añitos, ya las cueste. Hay un puto duro, pues no. Compro la RAM y me ha dolido 32 euros de RAM. Me ha dolido en el alma, ¿sabes? El alma que tenía un descuento por mi cumpleaños. Me han dado los de PC Compo. ¿No? Me he metido un poquito, 8 GB más de RAM de las mismas que tengo. Me han bajado de precio. Me duele. Basta. Solo vendo mis mercancías aliadas de Dor Bernaris. Creo que nos hemos equivocado de bando, ¿eh? No se han visto desertores por aquí durante bastante tiempo. Me pregunto dónde fueron todos. Han muerto. No soy un elegido. Al igual que el Sanjeru, solo un hereje negaría el condado. Le negaría el condado. Y ese borracho de Langer es exactamente eso, un hereje. Debo ganar esta guerra. Ya no jode que todo lo ve, así lo quiere. Yeru me ha revelado que el conde Langer es un hereje. A ver, el otro es un cabrón. Un cabrón. Un opresor. Pero es que este dice que es el elegido de Dios. Porque está ahí en los huevos. El elegido de Dios.
él tiene que gobernar el mundo, ¿sabes? Entonces, no sé a quién. Es que estos dos son unos cabrones, al final me han saludado mal, ¿no? Realmente para ayudar a uno. Es un poco cabrón y lo demuestra, pero bueno, el otro es como cualquier gobernante, ¿no? Por más, este que encima se cree que es Dios. Yo elegido por Dios. No hemos dicho que igual era aquí arriba, ¿no? No he dicho que igual era la misión esa, tío. Hace nada, gracias a ti por pasarte, Pau, es que aproveche, tío. Que mire, ahora, ¿qué hora es? Ah, joder, ya. Ya mismo. No es. A mí se me ocurren más sitios donde. Lo buscaremos cuando tenga. Pronto voy a. Voy a ir ya, voy a la ciudad. Tengo la misión. A cenar. A las 9 voy a cenar. Y el miércoles, si nada lo impide, seguiremos. No. Madre mía, qué horror. Qué horror con el puzzle. Pony parece que se ha adaptado muy bien. Crucemos los dedos, es buena señal. 800 de experiencia para el pony. ¿Qué pony será? Por algún motivo, por pensar que pony ha crecido, pues ha hecho amigo. Digo que pony. Los demás también. De que pony será. Y puedo llamarle pony 1, pony 2, pony 3, pony. Pero lo voy a hacer. 1. Has adoptado el apodo de pony 1 y a los compañeros no les ha gustado en absoluto. Lo sé que no. ¿Pony 2? O... Prueba. A pony 2 sí. Pony. No sé en qué se basan para decirte. Prueba. 4. Pony y V. Ah, o sea, pony 1. Pony 1, claro. Pones el 1, pues lo tiramos todo. Pero pony 2, pony 3 y pony 4, bien. Todo correcto. Es que las misiones que me dan son todas jodidas, ¿eh? A ver, mismo estoy viendo que están todas difíciles. El comercio, esto es lo de los bandidos, que puedo. Esto es un boss. Otra guardia de bandidos, que es la misma, que igual si hacemos... Pero... Esta, que va a ser una puta mierda. Que nos falla al negociar. Siento. No me dan misiones ya. Tiene que dedicar a matar a todo lo que vea. Todo lo que vea y vender todo. Pues nada, iremos a hacer la del puente. La voy a dejar llena de. Mira, le matamos a estos banditos. Nos vamos a volar el puente este. Que Yeru diga. Habrá que buscar el lugar ese de.
Puede ser aquí, ¿eh? Porque si esto lo hace así, puede ser que esto. El sitio. El tema del mapa. Del inquisidor. Un vendedor que hace un montón que no veo un vendedor de armas. A ver qué tiene. Una daga de 36 de daño. Dura bastante. Pero no. Ya sé quién es quién. Pero la daga sí la va. Tiene envenenamiento. Voy a comprar a ver qué hace. Ya no está muy bien. Es mucho mejor. 40-53. Así que es. Se reinicia cada. Se reinicia por cada bonificación aplicada al objetivo. O sea, esto para matar al boss. Los bosses. De los grupos. Sí, porque aparecen con un bonificador. Entonces serían dos hostias de 50 más o menos. Porque el veneno. No para vender. Otra en el baúl y sí, eso. Las 9, ahí está. Vale. Nada, pues lo voy a dejar aquí donde los bandidos esto. Bueno, muchas gracias a todos los que os habéis pasado, que en principio ha sido de Powets y alguien más, pero muchas gracias por pasaros y queremos con Artails el miércoles y de estará subido íntegro sin cortes ahí, pues como todo lo que hago, lo sé. Al mismo, ¿no? Ya, nos vemos, gente. ¿Eh?